Muy buenas a todos, estrategas. Aquí estamos con nuestro querido Sarpedón, el hijo del dios Zeus, que se va a convertir en un gran guerrero. Y lo de comerciante lo va a tener que dejar un poco más, porque nos dirigimos en busca de Ulises y de su compatriota Agamenón, que nos están empezando otra vez a joder todo nuestro territorio en represalia a nuestras incursiones en el suyo. Y así que dirigimos a Sarpedón otra vez más. Teníamos intención de avanzar hacia el territorio aqueo, pero a devolver rápidamente, raudo y veloz, a contrarrestar este nuevo ataque, a la espera de que el siguiente ejército de élite que estamos reclutando, el cuarto, termine de gestarse, ¿vale? En cuanto lo tengamos listo, pues ya se podrá ocupar él de esta zona. Y además va a venir con unos buenos compañeros de Sarpedón. Y en Halicarnaso vamos a reclutar a unidades de arqueros famosos. Vamos a aprovechar las características que nos confiere, por ejemplo, tener aquí un maestro flechero que nos va a dar más 30 de munición a todas las unidades que creemos aquí, ¿vale? Por eso es importante hacer los arqueros en esta zona. Bueno, pues creo que no queda nada pendiente. Sí, podemos hacer a Hera una plegaria. Y así podremos tener a esta gente un poco más a raya. Por lo demás, en Creta creo que no quedaba nada pendiente, ningún movimiento. A ver. Este estábamos esperando a que sufrieran desgaste. Se ha quedado sin suministro y sufre desgaste. A ver. ¿A cuánto tenemos ya? No, al siguiente, ¿vale? Que empiece. Mira, tienen su minotauro y todo ahí cachondo. Y tienen aquí arqueros famosos también, ¿eh? Esta gente no son moco de pavo. Así que vamos a dejar a los que sufran desgaste todavía. Y lo que sí vamos a hacer es... Este no. No tenía tampoco movimiento. Venga, pues vamos a darle aquí. Vamos a situarnos aquí para ver el movimiento de esta gente. Espía Mirmidón. Ahí está Ulises, jodiendo la marranilla. Priene, joder. Priene era la que nos da el bronce. Bueno, y aquí... Hombre, débil está, eso sí. ¿Qué podríamos hacer aquí? Es que en realidad poco podemos hacer aquí con estos pedazos de tíos. Que no nos van a dejar y un carro además. Venga, vamos a hacer un ataque breico. Vamos a lanzarnos con todo. A ver si cómo sale la jugada. A ver. ¿Podemos hacerle otra vez aquí la bicicleta o no? Si nos vamos directamente a por Ulises, ¿podríamos? A ver. Venga, vamos a jugárnosla y vamos. Venga, a por él.
Venga, por los carros, rápido. Venga, vamos a la hostia. Pedazo de flechas tira ahí Ulises. No veas cómo cae. Venga, vamos a por los carros, a ver si entre todos. Hostia, cómo han caído ahí. Venga, a ver si con la hierba podemos aquí frenarlos. Hostia, que se han quedado aquí retrasados esta gente. Vamos, vamos. Venga, por este, corre. Venga, vamos corriendo. Ahora que están en la hierba, podemos aquí joderlos un rato. Vamos. Venga, enganchar a estos de aquí. Venga, por Ulises, rápido. Venga, por ellos. Venga, venga. Puta, los carros estos. Hostia, esta gente se ha visto aquí. Ya, ya veo, venga. A ver si... Venga. A ver si le damos caña a estos carros. Joder, que vienen por ahí, por la retaguardia, los cabrones. Mira, mira, mira. Oh, la virgen lo que han hecho ahí. Venga, ahí los carros deberían de estar pillados la hierba, que eso me hacen a mí, los cabrones, después. Venga, los carros toman por culo. A ver, que se vengan aquí a por estas mierdas. A ver si me diera tiempo por lo menos a joder a Ulises. Ya, ya lo ve. A ver. Venga. ¿Qué coño hacen ahí? ¡Venga! ¡Pillarlo a eso! Lo bueno es que son rápidos. Bien, están quitados de en medio. Aquello no lo puedo defender, me lo van a quitar, pero quiero a ver si pudiese acabar con Ulises antes, para que así lo tengamos quitado de en medio.
Venga, venga. Vamos a rodearlo. Vamos. Venga, bien. Ulises se larga. A ver si lo pilláramos. Ya, ya lo sé. A ver si cargara a Ulises. Venga, rápido, por él. No lo pillamos. Mierda. Vamos a ver si podemos llegar, no creo. Vamos a llegar, además fundido, cansado. Vamos a hacer daño todo lo que podamos. Ah, ya hemos perdido. Bueno. Pobrecito. Te vengaremos tu muerte, no, no te preocupes. A ver, ¿qué hace ahora? ¿Se queda ahí parado o viene a hacerme algo? Lo he saqueado, ¿no? Vale, bueno, esto era lo de suponer. Si aquí esto, mantener esto es súper difícil con un solo ejército, porque tú, mientras que vas a otro sitio, ellos vienen y esto va a ser el gato y el ratón. Así que, bueno, conforme venga, los vamos matando. A ir debilitando aquí ejércitos. Mira, ese acaba de colonizar esa ciudad. Ese ejército ahora es súper vulnerable. A ver si podemos ir a por él. A ver. Este sigue por aquí. Ahora se va a Heraclea, joder. O a Mileto. Bueno, a Mileto no me preocupa porque está bien defendido. A ver qué se atreva a atacar ahí. A ver. Venga, Héctor, espabila un poquito. Héctor se ha tenido que venir aquí y me ha dejado eso otra vez solito. Era bien, vamos a intentar joder eso. Vale, vamos a ver qué podemos hacer aquí. En primer lugar, esta vamos a bajarle la moral un poco. Bien, lo hemos conseguido. Y esta, podemos hacer lo mismo con Ulises. Hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto? ¿Ha herida? Vale, bien, menos mal. Bueno.
A ver, esta unidad en principio se va a cargar a esto. Espero que me haga caso. Y vaya hacia ella. A ver, Sarpedón. A ver, podemos en Sarpedón. A ver, ¿hasta dónde llegamos? Hasta allí, nada más. Mira, podemos desembarcar aquí. Porque este se nos va a escapar. Vamos a matar a Agamenón primero y a continuación iremos a por Aquiles. Vale, tenemos aquí este ya reclutado. Venga, los días siguientes van a ser los arqueros y nos vamos a ir corriendo ya. Vamos a intentar llegar a Halicarnaso. A ver, por el sitio más corto va a ser este quizá. Porque aquí cruzamos, después hay que hacer aquí. No sé, qué mejor. Aquí, vamos. Venga, esto ya, ya por lo menos le da más tiempo a llegar allí. Vamos a seguir aquí. Bien. Tenemos produciendo 6.300 de producción. Bien, vamos a subir esto. Esto es lo que mola. Vamos a producir mucha comida aquí. Lo malo es el oro. El oro, a ver. Esto. Hostia, pero hay que hacerlo. Venga, vamos a asegurar aquí la producción de comida. Priene, vamos a repararla. Mileto, venga, Mileto, si vamos a subir aquí la influencia, que no decaiga. A ver, voluntad divina. Hostia, una hecatombe. Hecatombe para. Hostia, tenemos todos arriba, chaval. Atenea con lanza, mira. Atenea. Porque Apolo, si la subimos arriba. Si la subimos arriba, podríamos reclutar una vidente. Y la vidente podríamos subir en después directamente a Atenea. Venga, vamos a darle a Apolo. Hecatombe cachonda. Ahí está. Bien. Con Apolo subido. Joder, tenemos ya, cinco dioses en todo lo alto. A ver. Necesitamos a la vidente. A ver si podemos reclutar a la vidente. Hostia, lo que pasa es que la vidente cuesta oro. Vamos a ver eso. A ver. ¿Dónde tenemos el mejor sitio para reclutar a un... ¿En qué templo era? A ver, vamos a echar un vistazo a los templos. A ver. El que es más propicia para las videntes... O sea, para todas las sacerdotisas y eso es... Este... Ares no. Este. El templo de Apolo es donde tenemos que reclutar a la vidente. Hay que buscar un templo de Apolo y hay que venirse después al de alguno que tengamos de Atenea. A ver, vamos a buscar los templos. Porque si le damos por aquí no podemos ordenarlos por, nada más que por... No. A ver, vamos a buscar un templo de Apolo. Venga, este. Bien, aquí en principio podríamos reclutar. Exactamente. Y vale poco de oro, bien. Y tendríamos que darle. Tenemos también aquí una plegaria, a ver.
Este era aquí. Polo. Bueno, tampoco nos hace falta de momento eso. ¿Dónde está este? Venga, aquí, Apolo. Venga, vamos a reclutar a la vidente. Pero antes de eso, que porque esto dura 7-8 turnos, vamos a ver. A ver, la cosa está. Hay que reclutar a la vidente para venir a un templo de Atenea y directamente lo subimos aquí arriba, ¿vale? Y ya la vidente desaparece. Esa es la habilidad que tiene la vidente y lo vamos a aprovechar. Pero antes tenemos que ver... Coño, y cuando tengamos eso aprovechamos a una gorgona también. A ver, hay que mirar un templo para Atenea. Y no sé si tengo, porque no soy yo muy fan nunca de hacer ningún templo a Atenea. Y después pasa esto. A ver si hay algún templo de Atenea por algún lado. No me suena que tenga de Atenea yo. Si no, es que hay que hacerlo. Antes de sacar a la vidente, hay que hacer el templo a Atenea. Para calcular que llegue después en esos turnos. A ver. Mira, aquí lo tenemos. Este sí tenemos de Atenea. En Encendido. Vale. Si aquí reclutamos la vidente, de todas maneras, vidente es para una vez. ¿Por qué hacerlo allí arriba? Da igual. Vamos a hacerlo aquí. Exactamente. Bien. Encargo divino. Vale, esto sí, solo valdría para subirle a Sarpedón la bonificación de experiencia. Pero Sarpedón está al máximo. O sea, esto es desperdiciar. Lo que haríamos es eliminaríamos a la vidente y no lograríamos nada porque ya tenemos a Sarpedón en lo alto. Así que lo que sí vamos a hacer, creo que no me deja ahora mismo, ¿no? ¿O sí? Hostia, sí, directamente, ¿no? Y tenemos oro y todo. Venga. El ritual de visión verdadera. Pasa que no sé si aparece, será para el siguiente turno. Y lo que haríamos es subir. Es el siguiente turno, exactamente. Vale, pues al siguiente turno le damos aquí y conseguiríamos posicionar a Atenea, que la tenemos a 0, a 600 directamente. Guapísimo. Vale. Vámonos a... aquí. Vamos a seguir socavando aquí a la guarnición. Joder, fallo oportuno que es, que ha fallado, ¿no? Habilidad, a ver. Últimamente no te comes una rosca, chaval. Este lo tenemos, ¿vale? Venga, algo que joda la guarnición. A ver. Unidades. Esto es para la defensa cuerpo de la unidad en el ejército enemigo. Mira, ese también mola. Este. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Contra un ejército y contra un ejército. Héroe y héroe. De todos los agentes. Joder, es que no sé qué hacer aquí. A ver, este lo tenemos. Este nos da más 12, ¿eh? Y esto que hace, esto contra un asentamiento. Uy. Hostia, más 10 la felicidad, ¿eh? Sí, porque así, si tenemos una zona con poca felicidad, con este podemos en un momento subirlo. Venga, vamos a darle aquí. Y no le vamos a dar felicidad, precisamente. Bien.
tocado. Ahora vamos a por estos. Venga, no sos... Bien, no sos puede caer ya, bien. Ahí está. Clavadillo en el suelo. Venga, ahora recuperamos tropas ahí. Motivándose. Glauco. Glauco el cachondo. Aquí. Ocupamos. Bien, tenemos la mítica y legendaria ciudad de Noxos, donde reside el laberinto del Minotauro. Donde reside, no, donde está construido. Y aquí tenemos el laberinto y tenemos que subirlo al palacio laberíntico, ¿vale? Ahora mismo tenemos una serie de ventaja muy buena, más 9 oro por turno. El favor de Zeus, más 160, lo tenemos ahí arriba todo el rato. Y más 5 la defensa cuerpo a cuerpo de todos los héroes y de y 5 el ataque cuerpo a cuerpo también. Perfecto. Así que, a ver, ¿esto nos interesa subirlo o no? Bueno, sí. Vamos a subirlo y tenemos eso también ahí puesto. Crecimiento, ¿cómo estamos de crecimiento? 59, nos falta todavía mucho por aquí. Este nos lastra crecimiento de la provincia. Pues vamos a quitarlo. No quiero que me lastre nada. Este también. Joder, todo eso es que lastra crecimiento por un tubo. Y aquí no tendremos ahora mismo nada. Vale. Y lo que sí vamos es a... A darle felicidad cachonda. Estatuillas, ¿cuántas tenemos aquí? 74. Sería conveniente aquí hacer esto. Ahí está. Venga, eso en cuanto a Creta, que va viento en popa. Y ahora nos vamos al territorio aqueo. Aquí la cosa no está mal, pero se puede complicar en cualquier momento. Porque, a ver... Vamos, venga, vamos a cargarnos. Hostia. Mira, este se ha quedado a punto de caramelo. Es que no sé si cargarme este directamente. Venga, vamos a cargárnoslo para quitarlo de en medio. Nada, pinchonazo. Bien, motivándolo. Que Triops después del divorcio estaba otra vez jodido. Así que se motive un poco. Hostia, menos dos, ¿por qué? Porque es mi territorio. Vaya mierda, ¿sabes? No se ha motivado, se ha puesto capullo. A ver, vamos a... organizar las tropas. Bien. De leyenda, el chaval. Ahora, lo que sí vamos a hacer. Hostia, ahora no tenemos. Territorio es de ellos. Vale. Vamos a situarnos. A ver, es que tenemos dos opciones: o venir hacia acá, pero no llegamos, quedaríamos aquí y dejaríamos la puerta abierta a estos. Venga, vamos a quedarnos aquí. Venga, voluntad divina. Vale. A ver, decisión de quedarme aquí. He tenido que sopesar de si venir a por este, que está débil y es lo apetecible, pero al siguiente turno van a venir aquí al tirón, aunque este también puede venir al tirón aquí. Pero me interesaría luchar contra estos.
si no me atacan ellos, voy a atacar yo a este y voy a forzar a que salga la guarnición a ayudarle, ¿vale? Y con mi potente artillería, o sea, con mi potente formación de arqueros, vamos a intentar hacer ahí una escabechina buena. A ver si nos sale la jugada. Pues vamos a pasar turno. A ver si forzamos a ese a que venga por nosotros. Mira, Ulises está ahí jodiendo la marrana otra vez. Derrota valerosa. ¿Podríamos hacer otra vez la táctica de ir a por él directamente? Están tocados, ¿eh? A ver cómo lo podemos hacer esta vez. Hostia, este la pita. Mira, podemos hacerle aquí una especie de trampa. A ver si quieren caer en la trampa. Se trata de lo siguiente. Vamos a intentar, como esto está solo, que vengan todos hacia a tomar el punto de control. Y los que vengan por aquí los podremos mientras atosigar. Y cuando estén todos reunidos, pues vamos, con los honderos, con todo, vamos hacia allá. Y vamos a hacer el mayor número posible de daño. Eso se trata. A ver si caen en la trampa. Lo único que me jodería esto es que viniesen por aquí. Vamos a ver lo que hacen. Bien, van para allá, perfecto. Me gusta más que si vienen por aquí. Vamos a dejar que se acerquen hacia allá. Venga, dejamos vía libre que vayan hacia el punto. A no ser que este quiera venir hacia acá. Vale. Venga, estos fuera de combate. Los subnormales estos. Venga. No tiréis ahí. Tirar allí. Venga, esto es mejor que vayamos al ataque. Venga, y los copes por aquí también. Vamos por aquí. Vamos por aquí flanqueando, a ver si nos dejan. Y los copes por aquí, venga, rápido. Y esta gente, a por estos. Venga, copes por aquí. Y este, a ver. Venga, se mete ahí la refriega. Venga, van cayendo por ahí, bien. Venga, por estos. Venga, esto, vete a por Ulises, a ver si tiene huevos contigo. Venga, y esta gente para acá. Venga, vamos a por estos. Bien. No sé si lo van a tomar, pero daño van a tener un poco. Venga, a por este.
Venga, por estos. Venga. Dale ahí. Ahora se nota, ¿eh?, que tenemos la habilidad de la rapidez. Tenemos más. Hostia, estos cabrones. A ver. Venga, ¿este qué coño hace? Dale, dale caña a este. Venga. Mata por lo menos a Ulises, a ver. Hostia, le ha dado la listilla cachonda encima a él, el mamón. ¿Este qué hace? Venga, 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 para allá. Ahí está, vamos. Dios, me están matando a mí mismo. Este, veniros aquí. Venga, mata a Ulises. Ulises le queda un toquecillo, ¿eh? Joder, es que estos son pesados de cojones. Venga, dale, que Ulises le queda ya solamente... Nah, 9 de vida, venga, venga, dale un toquecillo de Johnson. Ahí está. ¡Ama! ¡Hostia! Que me rompe el costilla. ¡Vamos! ¡Toma! Ulises, chúpate esa. Bien, venga, por lo menos nos lo quitamos de un rato. Ya su subalterno ya que la pele un poquito por ahí. Venga. Hemos conseguido el objetivo, que es quitarnos Ulises de en medio. Ya el general que quede al mando es otra cosa. Ahí está. Hasta el fondo. Bien. Hostia, Samos nos invaden. Hostia, es verdad, nos han dejado tocados. Mierda. Pues, a ver. Derrota valerosa, no. Aquí hay que defender y esto es dentro de las murallas. A ver si podemos aquí. Lo malo es que estamos muy tocados. Venga. No veas con Agamenón. Y además viene totalmente acorazado el cabrón. Venga, vamos a ver. Por tres sitios. Tenemos que defender la muralla, como sea, a ver. Aquí, ¿este quién es? Mm.
Vale, este, a ver. Uf, que se venga aquí. Vamos a repartir aquí un poco esto. Este aquí también sobra. A ver. Podemos llevar a este sitio que es donde están más débiles. Ahí. Bueno, este vamos a dejar aquí de momento para que active la torre. Esta torre también. Vamos a dejar estos aquí también para que active la torre. Venga, vamos allá. A ver por dónde dicen de venir. Vamos a hacerle daño ahí. Chavo, disparamos con esto. Venga. Joder. Lanza ahí caja balina que flipa. A ver. Lo que hay por ahí. Bien, menos mal que se desperdicia un montón de balas ahí. A ver. Venga, por el otro lado. Venga, este está aquí ya en la puerta. ¿Qué ha pasado? ¿Han dejado ahí eso? Bien. Perfecto. Venga, van a tener por lo menos muchas bajas. Ahí está. Mira, aquí viene este. A ver. Vamos aquí corriendo. A ver qué hace esta gente. Venga, mientras que aguante ahí. Perfecto. Se van con el rabillo entre las piernas. A ver esta gente de aquí. Venga, estos aquí luchando. Vale, eso han sido aquí. Venga, pero esos están controlados. Además, tenemos ahí unos gigantillos cachondos. Ahí está, tírale ahí una flechita buena. Tío, ¿cómo eso se van? Venga, venga, que vengan. Ahí está. Venga, esta parte no creo que tenga mucho problema esta puerta. Ahí, así se hace. Vale, esto mientras se enteran o no, mientras vienen o no. Toma.
Y ya se van antes de tiempo. Perfecto. Esa parte bien controlada. Esta parte tenemos ahí arriba a Agamenón. Bueno. Hostia, estos han salido por aquí. Venga, esto está controlado también. Esto igualmente va a estar también controlado. Además, tenemos una buena defensa cuerpo a cuerpo con esta gente. Bien. Sin problema. A ver, estos de aquí. Venga, ya son nuestros. Vamos, que no pasen. Y esto vamos a apoyar corriendo. A ver, ¿dónde está este? Eso es. Vamos a apoyar ahí. Este vamos a apoyar aquí. Venga, prácticamente no hay problema. Este de aquí. Vale, pues vamos a dejar este aquí. Y este vamos a por estos. Venga, vamos a liquidar ya estos honderos. Quedan ahí cuatro desgraciados. A ver. Venga, pega. Pégale a estos, hombre. Ahí está. Por la espalda. Venga, pura masacre de oveja ahí, que no quede nadie. Venga, venga, que no se escape mucha gente de ahí. Ahora, el mismísimo Agamenón se caga las patas abajo. Ahí está. Bien. Venga, venga, por él. A ver si podemos cargárnoslo. Venga, por él. Hostia, qué bien. Estos tienen que pasar ahora por aquí. ¿Ahora qué, chaval? A ver si podemos ponernos estos aquí para que no pasen. Estos aquí, rápido. Venga, que no se escapen muchos. Ahí está, venga, que no se escapen muchos. Venga, que no se escape mucha gente de aquí, de esta ratonera. Ahí está. Y este que venga por aquí. Venga, ¿Agamenón se va a escapar o no? Venga, no se escape. Toma. Venga, 20, Agamenón, otro más y casca. Otro, a tomar por culo. Agamenón, vete a tu casa. Ahí está. Bien. Ha salido con el rabillo entre las piernas, pero nunca mejor dicho.
que no se escape aquí nadie. A ver si cargarán los 115 estos. A ver, ¿cuántos van? 73. Venga, ha sido una gran victoria. Es que una guarnición así también es que se nota, ¿eh? La diferencia con las mierdecillas que nos dan siempre. Ya, venga, no quiero que se escape mucha gente. ¿A por estos? Ahí está. Mira ese cómo corre. Y prácticamente están todos acabados, ¿no? Venga. Victoria heroica. Victoria cachonda. Ahí. Se ha quedado el ejército de Agamenón. Se ha quedado hecho una mierda. A ver. Toma, Agamenón te partió la espalda. Ahí. Venga, al final, falsa alarma. No, Sarpedón prácticamente creo que no va a tener que ir para allá. O sí, queda el de Ulises, los restos de él. Vamos a reabastecer por si las moscas. Sí, acabaremos con los restos. No, hasta que se haga ahí el ejército. A ver, vale, Cerinto, esto es como había predicho. Estos vienen hacia acá. Hostia, ¿cuántos? Jabalinero de jinetas, estos corren de la hostia. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? 60 de velocidad tiene. No sé, se me ocurre hacer un ataque suicida, tal vez. Ah, es que con esto. Los jóvenes Anatolios no se puede hacer nada. Venga, vámonos. Van despecharetados los machitos y se los cargan en nada. Bueno. Da igual. Que saquen sus propias ciudades, los vamos así a debilitar. Mientras que reunimos nosotros nuestros ejércitos para poder venir aquí con todo. Y ya habrá tiempo de quedarse con todo esto. No. Yo estoy de... Bueno, tengo una buena producción ahora de esto. Pero... va a bajar ahora en cuanto haga los arqueros estos famosos. Venga. Vale. Saqueo. Vale, todo eso está bien. Venga, vámonos. Vamos a empezar por aquí. A ver, mi ejército... aquí está. Alicarnaso, esa es tu misión. Tu misión es venir aquí. Vale, eso por un lado. Ahora tenemos aquí... quítate esto. Venga, Sarpedón, encárgate de estos mierdecillas. Samaria y todo de la hostia, venga. Venga, los elementos y cosillas, esto no nos hace falta, venga. Bien, más 20 a los
objetivos capturados en combate. Y ahora, espérate, que no te vas a escapar, ahora queda este. Vamos a por él. Lo pillaremos. Uy, qué lástima que tiene que venir aquí, la mierda esta. Bueno. Heraclea, vamos a darle ahí. Vamos a subir Priene y vamos a darle aquí, no, porque necesitamos el oro quizá ahora. A ver. Lo que sí vamos a hacer es esto. Perfecto, ya tenemos el nivel de culto ganado. Atenea, como dijimos anteriormente, el agente épico se va, adiós. Alcipe, encantado de conocerte. Has hecho tu labor. Vale, y esta no, porque no, evidentemente no se puede hacer. ¿Qué conseguimos con esto? Pues una pasada, tener Atenea aquí en lo alto. Vale. Tener Atenea aquí. ¿Qué nos da? Fua, nos da una pila de cosas. Más 20 a la moral a unidades con lanza, 20 a la fatiga para que no se cansen, más 20 al ataque cuerpo contra a cuerpo de las unidades con lanza de nuestro ejército, más 4 al rango de reclutamiento de los héroes, bien, más 20 a la defensa cuerpo a cuerpo de las unidades con escudo, en el cuyo caso los compañeros de Sarpedón van a ganar ahí, y permite reclutamiento de una gorgona, que lo vamos a hacer ahora. Y todos los héroes son inquebrantables en combate, o sea que no se acojonan. Y matía la moral de todas las unidades dentro de la... Joder, macho, solo nos queda aquí Afrodita la cachonda. A ver. Ya puestos a dar plegarias, vamos a dársela a Ares. Esto que nos hace que más 12 la velocidad de batalla. ¿Ares o Poseidón para que yo pueda volver? No, todavía no. Venga, Ares. Plegaria de la buena. Ahí está. Vámonos aquí abajo. Vale. Seguimos jodiendo la guarnición enemiga. Bien. Y subimos además. A ver qué podemos subir aquí. Más 10 a probabilidad de éxito de todos los agentes. ¿No haría eso también? ¿De todos los agentes? ¡Hostia! ¿Este? Este. Esta. La maestría del disfraz. Ahí está. Bien, venga. Vámonos con nuestro ejército. Vamos a subirle rango. Ah, sí, Artemisa, claro que sí. Vamos a potenciar aquí a nuestros arqueros. Fundamental. Y a este, es verdad, aquí tenemos unos escaramuzadores anatolios que son de jabalina. Y sí, es verdad que hay que mirar el tema ese de la jabalina. A ver, teníamos aquí más 15 al alcance de las unidades con jabalina. Vale, ese es perfecto. Yo creo que es mejor para él. Pero no sé si aquí había algo así que estaba a la altura. Más 3, más 1. A ver si hay algo aquí de jabalina para él. Este. Más 1 a la motivación y más 10 al daño de proyectiles con la de las unidades con jabalina. Este es perfecto para él. Eso es. Bueno, pues vamos a posicionarnos ya para el próximo asalto hacia Lapa. Esto lo habíamos puesto a los juegos cachondos, sí, creo recordar. Aquí también esto está bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, vamos a ir ya produciendo. Esto, a ver, esto le da guarnición. Es que estoy por vender esto, que en un principio tampoco... Lanceros pesados.
La guarnición, esto sí vamos a tenerlo aquí por si las moscas. Pero esto yo no voy a reclutar de momento aquí. Me interesaría más subir la influencia y el crecimiento aquí. Y vamos a demolerlo. Quiero crecimiento e influencia aquí. Mira, Naxos. Pues aquí también Poseidón. ¿Podemos permitirnos esto? Sí, pero antes de eso vamos a mirar qué podemos hacer por aquí. A ver. Vamos al territorio. Hostia, se ha alargado de aquí. Mira, este vamos a esperar a que... A ver si se quiere quedar con esta ciudad. Que se la quede, que se la quede. Vamos a ir socavando sus ciudades poco a poco. Mientras que vienen los ejércitos hacia aquí, vamos aquí a entretenerlos un rato. Ellos cogen, nosotros quitamos, ellos quitan y así. Venga, dos. Además, este tiene que estar atacando territorio enemigo todo el rato para que se motive, porque si no, el tío. Venga, ocupamos. Bien. La unidad de escuadra. La lira de Anfión. Para construir este viene muy bien. Vale. Pues ya hemos hecho todos los movimientos. Hemos hecho todo esto. Y ya hemos pasado también de la hora, así que vamos a terminar el capítulo aquí. Si vamos a hacer primero a ver qué podemos construir por aquí antes de irnos. Venga, esto vamos a subirlo. Vale. Tenemos aquí más 6.346 de comida. Esto está haciéndose bien. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Linda, Mileto, bien. A ver si pillásemos a este tío en el siguiente. En el siguiente turno vendrá este a Alicarnaso y reclutará las 10 unidades de arqueros que necesita. El reclutamiento no me va a dar tiempo, está a 1. Mierda. A ver, Alicarnaso. Hostia, claro. A la banda. Milasa. Claro, es que no me hace falta que vaya hasta allí. Desde aquí podía reclutar ya. Bueno. Es que ya estoy... Joder. Podrás volver a rezar en un turno, pero a ella no, ¿no? Esperando una señal. Ya he rezado. En 3 turnos esta. ¿Y podría volver a rezar en un turno? Ah, pero en ella no, ahora lo vamos a ver. Mierda, he perdido la ocasión aquí de haber reclutado con eso. Bueno, ahora lo veremos en el siguiente, sin preocupaciones. Ya esta zona se ha pacificado. Ahora Sarpedón a la vuelta conquistará esto. Mira, ya que estamos aquí, vamos a poner la madera bien. Ahí está. Venga, y ahora sí lo vamos a dejar así. Venga, pues vamos a despedir. Sarpedón cerca de Heraclea va a eliminar al resto del ejército de Ulises. Estaba por aquí. Así que desde su galera, desde su cuartel general, un saludo a todos mis estrategas y un siguiente episodio va a ser todavía más emocionante si cabe. ¡Chao!